¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí con las entrevistas en Ritmo Catracho Televisión, donde hablamos con personajes importantes de Honduras y del mundo y platicamos y conocemos a esas personas, unos ídolos, otros políticos, unos médicos, al final todas las personas reconocidos por los diferentes sectores del país. Hoy para mí es un honor presentar a uno de los referentes en el fútbol mundial, a uno de los referentes que ha llegado a nuestro país y vino al equipo más grande, al equipo con más afición, al equipo con más títulos, y se ganó así, en un abrir y cerrar de ojos, el cariño de los aficionados, no solo del equipo que dirige, sino de los aficionados al fútbol en Honduras. Para mí es un honor presentar al entrenador, al señor Pedro Troglio. Don Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Qué andamos? Con bien, este tranquilo. Bien, tranquilo. Gracias a Dios. Le explico un poco, profe. Estas entrevistas Es una plática de amigos. Aquí vamos a hablar Pedro con Alex, aquí vamos, usted hable como quiera, siéntase cómodo, porque de eso se trata, que la pasemos bien. Vamos a comenzar la entrevista preguntándole quién es Pedro Troglio, de dónde es, cómo era de niño, cómo era en la escuela, si era apasionado al fútbol o llegó al fútbol como accidente, como un montón que han llegado al fútbol porque un amigo jugaba. Cuéntenos un poco de esa historia, profe. Bueno, yo soy de un pueblo a 80 kilómetros de Buenos Aires, que se llama Luján, que es la ciudad que tiene la catedral y la Virgen del Luján, que es donde los fieles van caminando todos los años, desde Capital hasta Luján. Vengo de una familia muy humilde, bien de pueblo, con muchas necesidades. El fútbol me cayó de chico, donde ya de muy chiquito te dabas cuenta que tenías unas condiciones distintas a los demás. Así que, bueno, fui teniendo una infancia fuera de Luján, porque Luján sufrió una inundación muy grande y entró casi 1,80 m dentro de las casas. Entonces mis padres, que alquilaban, perdieron todo y conseguimos en una fábrica de textil, de muebles de cocina, una habitación con una cocina y un baño. Y mi papá hacía de sereno y trabajaba durante las tardes. Entonces nos daban la vivienda, que quedaba ya a 20 kilómetros de la capital. Y bueno, y ahí desde chiquito empiezo a jugar en un club de barrio que se llamaba el Club Castelar, y ahí me empiezan a ver que soy distinto, y los que van dando vueltas ya me llevan a probarme a los equipos de primera división y arranco en las formativas de primero del Boca Juniors y después de River. Por lo común, no se queda en el puesto, el jugador no se queda en el puesto que a él le gusta. Por lo común, los entrenadores tienen más visión y lo van acomodando en otros puestos. ¿Usted de qué comenzó jugando? Yo jugaba de delantero, sobre todo en las canchas chicas de Papi Fútbol, de 6. Siempre jugué adelante porque tenía la virtud de ser rápido, de hacer goles. Pero bueno, a medida que fui yendo a los clubes de primera, me empezaron a hacer jugar en la mitad de la cancha como volante derecho, de ida y vuelta. Así que bueno, más o menos el tiempo y cada día que fue pasando, me fui más ubicando en la mitad de la cancha. ¿Miró complicado al principio? Cuando empezaba, ¿miró complicado poder acoplarse al fútbol y quedarse jugando en un alto nivel en la primera división? No, una vez que llegué a la primera división, yo debuté a los 17 años en River Plate y cada día era un progreso. No veía como que no jugaba, al contrario. Me volvían a poner, íbamos a jugar la Copa Libertadores y me llevaban siempre entre los 16, aunque yo tuviera 19 años, y entraba en un plantel plagado de figuras, pero yo siempre tenía mi espacio, así que siempre lo sentí. No, y a los 20 años ya me convocaron a la selección mayor, y a los 19 ya jugaba en la sub-20, entonces siempre fui progresando y siempre vi como que no me iba a caer. La selección es el equipo al que todos los futbolistas quieren llegar. Y todos quieren estar en la selección. Todos quieren estar en la selección. Cuéntanos esa experiencia porque hay mucho niño que mira estas entrevistas y es bueno meterle al niño lo que representa ser partícipe de una selección de fútbol. Y es lo máximo que nos puede pasar a todo nivel. Yo jugar para la selección argentina y jugar un mundial y cantar el himno es una sensación difícil de explicar, es lo más lindo que te puede pasar en el deporte. Aparte del placer de jugar con grandes monstruos, con el mejor jugador de la historia, todo, la camiseta de tu selección claramente es lo más grande que te puede pasar. ¿Jugar un mundial, profe? Y también, dentro de la presión máxima de jugar en la selección,
llegar al límite de jugar encima un mundial y una final del mundo y hacer un gol en un mundial, es como que cumplís con todas las metas, porque si bien no salimos campeones del mundo, a distancia de 30 años, soy uno de los 22 jugadores que cada 4 años juegan una final. Entonces también tiene su encanto. ¿Cómo se vive un camerino antes de un partido de un mundial? No, igual, igual. Lo que pasa es que cuando vos vas teniendo años de jugar, campeonato, vivís bajo presión. Entonces, es como que se te hace algo normal llegar a jugar una final del mundo. No. Estás emocionado, la final el día anterior la jugaste en la habitación mientras dormías pensando si eras campeón. Pero cuando te estás preparando, estás... Un jugador de selección ya está bajo presión y está preparado para eso. ¿Quién era el que regañaba dentro del campo, profe? ¿Quién era el que andaba siempre metiéndole esa fuerza, metiéndole ese espíritu a todos ustedes? Y ese plantel era un plantel de muchos guapos, digamos. Ruggeri, Pumpido, Justi, Batista, Diego. Esos eran, digamos, los capanga, como decimos nosotros, el Tata Brown. Gente de mucha personalidad. Era una selección con mucha personalidad y plagada de jugadores de experiencia y que llevaban la voz de mando. Pero tenían algo que eran la voz que mandaba, pero siempre dentro de los cabales juntos. ¿Y quién era el que más molestaba en las concentraciones, en las comidas? En eso, ¿quién Pumpido, era el que más Pumpido. Estaba? Pumpido. Pumpido era el peor, era el más molesto, el que más jodía. Igual también el cabezón Ruggeri también era muy cómico. El Vasco de Articochea, Goicochea también, bueno, Diego también, Diego era jodón. La verdad que era un plantel muy alegre, muy divertido. La pasada, calculá que estuvimos 72 días concentrados entre la preparación y el mundial y la pasamos muy bien. Pitazo final, pierden la final de la Copa del Mundo, el árbitro dice se acabó, ¿qué pasa en la cabeza de un futbolista? Ah, bueno, ahí sí, nosotros estuvimos muy tristes, pero nadie habló en el vestuario, estábamos muy bajoneados. Esa misma noche salió el avión para Argentina y cuando estábamos por llegar a Argentina, el avión es como que empieza a dar una vuelta, viste, para que nosotros veamos y dice a la izquierda los festejos del pueblo argentino y se veía abajo, eran como hormigas en todas las calles. La gente desde el aeropuerto hasta la Casa Rosada, que es un viaje de media hora, tardamos 5 horas y cuando el avión hace eso, ahí la gente del avión empezó a aplaudir, a cantar con Argentina y ahí es como que nos cambió el ánimo que traíamos, que era bastante bajo. ¿Tu papel de entrenador cómo ha sido? ¿Mi papel? ¿Como entrenador? Yo creo que soy mejor entrenador que futbolista. Si me preguntás qué me gustaba más jugar que dirigir. Pero si me preguntás qué hice mejor, creo que dirijo mejor de lo que juego. Creo que jugué. Ojo, jugué a un buen nivel, pero creo que como entrenador me siento que tengo algo importante para con los planteles, con los grupos, que a lo mejor cuando jugaba me sentía que era bueno, pero veía al lado mío muchísimos mejores. Yo jugaba al lado de Diego y sentía como que éramos unos mediocres nosotros, ¿no? Porque jugar al lado de él era hacía todo fácil. No quería ser entrenador a los 30 años, pero ya a los 35 empecé a hacer el curso y me di cuenta que quería seguir ligado a esto. Tener a Diego de compañero, tener al más grande del mundo para mí, al más grande de la historia del fútbol para mí, para otros es Pelé, para otros es Messi, cada quien tiene su punto de vista. Yo era un niño, miré a Diego en México 86, no se me olvida, yo tengo grabadas esas imágenes de Maradona. Tener a Diego de compañero, donde los medios de comunicación quieren, van donde Argentina, porque ahí está Maradona. Va mucha policía resguardando aquel bus porque ahí va Maradona, no tanto porque ahí va la selección de Argentina, sino porque ahí va Maradona. ¿Cómo se vive eso, profe? Para nosotros era magnífico. Poder estar al lado de él y vivir las situaciones esas era hermoso. Además era un ser humano impecable. Yo conocí al mejor Diego, al que estaba sano, al que estaba como jugador. Y siempre fue un tipo alegre, siempre jodón, divertido, muy humano. Dentro de la cancha no solamente jugaba bien, sino que aparte cuando no tenía la pelota se sacrificaba de una manera increíble. Así que tuve la suerte de jugar al lado de él. Después claramente la historia marca que los chicos de hoy no lo vieron jugar, entonces hablan de Messi,
las anteriores hablan de Pelé, mi papá habla de Di Stéfano, pero yo viendo videos de todo, yo sigo con el físico de él, unos 60 y pico, gordito, y hacer las cosas que hacía, era increíble. Además lo guapo, era terrible. Profe, la mayoría de los futbolistas en el mundo, la mayoría de los futbolistas vienen de abajo, de gente pobre, gente sufrida. Unos saben asimilar el éxito, otros no. ¿Cómo asimilar la fama, profe? No, yo fui siempre igual. Yo soy de esta manera y me muestro tal como soy. Claramente que hoy, bueno, como te decía el día que te explicaba el tema de esta llamada, yo tengo como 400, 500 llamadas en mensajes sin leer de todas las partes del mundo que quieren hacer una nota hoy día Zoom, porque bueno, está esta posibilidad, pero claro, uno no le puede contestar a todos. Capaz que alguno hasta se ofenderá. Pero yo la he llevado bien. Sí que te cambia la vida, ¿eh? Porque la vida que yo llevaba antes de jugar al fútbol a esta es totalmente distinta. Pero trato al menos de mostrarme tal como soy. En la vida me muestro como soy hoy como entrenador. Internacionalmente, cuando se habla de Honduras, y se mete a Google, pone a googlear Honduras, muertos, secuestros, narcotráfico, cuentan cosas y cuando viene a Honduras se da cuenta que no es como lo cuenta. Le hacen una oferta a Pedro Troglio para ir a dirigir aquel país que todo mundo mira mal. Fue difícil aceptar venir a dirigir a Honduras. Y si se metió en Google y puso Honduras y miró el desastre del que yo le hablo. Bueno, primero nunca busqué el Google a ver los desastres ni nada. Porque yo también cuando voy en Argentina y me equivoco de camino, corro peligro de que me roben también. Es decir, si vos te metés en un lugar complicado, no en Honduras, en Argentina o en Estados Unidos también. Andá a meterte en el Bronx, es lo mismo. Entonces, yo creo que yo desde hace llevo un año acá, salgo de noche, voy manejando, me meto por cualquier lado, a veces el GPS me mete por cualquier lado y nunca he tenido, al contrario, la gente me reconoce y me saluda. Pero como esta pregunta que me haces vos, en Argentina me la hicieron, ayer hice una nota y exageradamente dije, no, yo gano 3 veces más, no sé si la viste, claramente no gano 3 veces más que en Argentina acá, porque es imposible eso. Pero lo dije porque me dio un poco de bronca también, ¿viste? El tema de que te pregunten por qué Honduras. Porque yo estoy acá, por ejemplo, en Argentina hay equipos que hace 3 o 4 meses que no pagan. Y a mí, este club, a mí, a los jugadores, nos pagó abril. Entonces uno quiere también demostrar que no es que Argentina, qué fenómenos que somos. No, hay otros lugares que también se está bien. Entonces, yo la verdad estoy cómodo. Cuando tengo tiempo, he tenido pocos tiempos, pero mi familia, cuando yo estoy concentrado, se va a Roatán, la mejor playa que conocí en mi vida. Y la verdad que me encanta la ciudad. Lo único que no me gusta es llegar con el avión acá. Por eso yo generalmente llego a San Pedro. Acá no bajo nunca más, pero generalmente me cambio el boleto a San Pedro. ¿Cayó una vez y dijo no vuelvo? No, caí unas cuantas veces. La mejor bajada fue la primera. Viste que vos... La primera, uy, qué bien. Y sabía que era peligroso el aeropuerto. Después me contaron. A partir de ahí no tuve nunca una bajada normal. Siempre con un susto, una bajada. Entonces, a partir de ahí, le aviso al club, a mí sáquenme a San Pedro. Y allá me vengo en auto, 3 horas en auto. Y la gente aplaude. Cuando cae el avión, todo el mundo aplaude. No, la gente cuando empieza, dicen que empieza a bajar, se empiezan a hacer así. Yo ya digo, chao. Cambio en San Pedro. En San Pedro, viste, vos viajás desde el mar. Venís derechito, podés pasar un poco entre las nubes, pero pasás. Acá te mantenés entre las nubes porque tenés que entrar justo. No, yo que le tengo un miedo bárbaro al avión, seguramente cambio. Profe, cuando antes de venir al Olimpia, el Olimpia no miraba una, más de 3 años, el equipo que siempre estaba siendo protagonista, tenía más de 3 años de no ganar nada. Vino uno, vino otro, pusieron al otro. Incluso vino Pedro Troglio y fue cuestionado sin empezar a trabajar. Que no va a dar bola, que ese plantel que tiene no sirve, que eso aquí. Pero Pedro Troglio viene sin hablar tanta papada, como decimos popularmente en Honduras. Hace campeón el equipo y le devuelve la confianza a su directiva, a sus futbolistas y a su afición, que fue la única. Y se lo digo, la única que no se le dio vuelta al Olimpia fue la afición. Y ahí se le dio vuelta a la prensa, se le dio vuelta a mucho directivo y la afición estuvo siempre brincando por su equipo. Mirá, yo pienso que también si nosotros analizamos, es verdad, no salió campeón, pero los últimos 2 torneos perdió una final ahí nomás. Es decir, lo que pasa es que la gloria
o el fracaso, se divide con eso nada más, con que un día no le cobran un FAU a David Flores, pase a Moreira, gol, y te cambia la historia. Yo creo que el equipo no estaba tan lejos de la posibilidad de conseguir. Pero bueno, encontramos una inyección anímica importante, pudimos ganar los clásicos y eso también fue sacarse un peso de encima. Y gracias a Dios, y también quiera o no quiera, la eliminación de Copa con CACAF nos dio la posibilidad de dedicarnos de lleno al campeonato. Si no hubiéramos estado entre dos campeonatos y no hubiéramos podido definir capaz ninguno. Así que esa posibilidad nos dio sacarnos este peso de encima. ¿Cómo mira el fútbol de Honduras, profe, en general? Mira, lo veo complicado, difícil, con jugadores técnicamente dotados, rápidos, leal. El jugador hondureño me parece un jugador leal, que si vos te brindás, lo respetás, tratás de no exponerlo ante la prensa. Yo, es muy difícil que ustedes me escuchen algún día hablar mal de un jugador o de un día de un partido de mis jugadores. Después en la intimidad sí, capaz que les digo de todo. Pero lo único, si vos me decís que hay que mejorar en el fútbol hondureño, es que es difícil, es el estado de los campos de juego, ¿no? Pero bueno, habría que, es un trabajo y muy caro levantar todo el piso, la mantención, pero los terrenos de juego no son buenos y eso hace que el fútbol a veces sea más lento porque el pasto es alto o que pique muy mal y que la pelota no gire como tiene que girar. Y la cancha en ese sentido, el Nacional, el Olímpico, el Morazán, la de Vida también está jugable. Bueno, cuando vas a Choluteca está sintético, pero la pelota corre. Pero después está complicado y a lo mejor eso es lo único, la única nota negativa. Pero después estamos bien. Mucho entrenador en el mundo que conoce el fútbol de Honduras dice, el jugador hondureño tiene las condiciones natas. Pero en los últimos años no hemos podido exportar jugadores al nivel que lo hicimos una década atrás. ¿Cuál cree que puede ser el problema? Yo creo que la culpa no es solamente de los jugadores, sino de todo el ambiente futbolístico, hasta del mismo periodismo. Porque yo cuando nosotros íbamos a jugar a Seattle, cuando empatamos 2-2 de local, ya nos daban eliminados, todos. Como empatamos de acá, ahora van a Seattle, pierden. Y yo creo que eso es una confusión enorme. Entonces, esa confianza para con el fútbol hondureño tiene que nacer de todas las ramas. Del periodismo, de los jugadores, de los dirigentes, de toda la gente, de creer que se puede. Y yo creo que ahí es donde está un poquito también nace esto que está haciendo este equipo y que se está plantando también al nivel internacional muy bien y de la mejor manera. De los futbolistas que usted ha visto en todos los equipos, incluyendo al Olimpia, ¿qué futbolistas lo han sorprendido? No, bueno, hay muchos, pero si los nombro, después capaz que piensan que los quiero traer acá y no los vamos a poder traer. Yo prefiero hablar de mi equipo y tengo una camada de chicos jóvenes con muy buenas cualidades que ojalá que puedan explotar más. Los Álvarez, los Pineda, Benguche, Pinto, Edwin Rodríguez. Esos jugadores tienen condiciones bárbaras, son jóvenes. Algunos ya están en la selección. Entonces es una muy buena posibilidad para que surjan. El entrenador argentino le va muy bien en Honduras. Pedro Troglio le va bien, Diego Vázquez le va bien, Héctor Vargas le va bien. Tienen una característica. No sé si allá son igual, pero el argentino por naturaleza siempre está provocando el morbo, siempre están tirando unas indirectas. Qué bonito, es bonito porque encienden los clásicos, encienden los partidos, enciende el fútbol, pero en un país donde la delincuencia también no nos deja mucho como que lo manda a pelear. ¿Qué opina usted? Por ejemplo, los fines de semana, Héctor Vargas con Diego Vázquez se pelean, por poner un ejemplo. Es cada uno, es el pensamiento de cada uno. A mí no me gusta meterme con nadie. Ahora, si se meten conmigo, capaz que contesto, ¿eh? No es que, por ejemplo, cuando a mí me dicen, que nos tienen que sacar el campeonato 31, y ahí me enojo, digo, ¿por qué nos van a sacar el campeonato 31? ¿Dónde está escrito? Entonces, pero que después si quieren opinar, que qué sé yo, como Diego opinó que merecían salir campeón, pensamiento de él, y si a mí no me... Es lo mismo que yo diga que merecemos salir... La CONCACAF no tiene que dar la CONCACAF Champions, porque la merecemos. Todavía tenemos que jugar. Esa es una opinión de cada equipo. Exacto. No, a mí no me gusta meterme con los rivales. No me gusta opinar de mi equipo, de las virtudes. Vos fíjate, yo gané 3 clásicos seguidos y nunca me agrandé ni dije acá estoy yo. Yo dije que eran detalles, que somos muy parejos y que por detalles se van a resolver los partidos. Bueno, el último partido,
perdimos por detalle. Íbamos 1-1, quedamos con 10 hombres, perdiste. Capaz si hubiera quedado con 10 hombres Motagua, ganamos nosotros. Entonces hay que estar tranquilos porque el fútbol da muchas vueltas. Entonces hay que ser prudente cuando uno declara. Es difícil trabajar con los futbolistas en el caso de Olimpia, que es el equipo más querido, el equipo que más sigue la gente. Por lo común, el ser humano no está preparado para muchas cosas, se agranda. Hay que estar trabajando psicológicamente siempre con el futbolista. Sí, sí, es muy difícil porque vos tenés un plantel muy competitivo y el que queda fuera, no solamente del equipo, sino el que queda fuera de los 18, está mal que quede afuera porque es bueno. Entonces complica la situación porque todos quieren jugar y cuando un equipo pierde, la gente que dice, ¿por qué no jugó tal? Pero si ganás no pasa nada. Es difícil. Hay que tratar de tenerlos bien, de tenerlos... Por eso también hice mucho recambio para que todos puedan jugar. Pero bueno, es difícil. Dirigir un equipo grande es difícil. Jugar en un equipo grande es difícil. Pero bueno, qué sé yo. Me gusta. He jugado, he dirigido equipos grandes y me gusta hacerlo. Voy a leerle un par de mensajes. Permíteme, Nicolás, voy a leerle un par de mensajes. Saludos, profe. Un placer. La verdad, es un gran técnico, dice Sueltos HN. Pregúntele al profe si le gustan los frijoles. Sí. Me mato. Me como todos los días desayuno frijoles. Me encanta, me vuelve loco el frijol, las baleadas, me vuelven loco. Dice, pregúntele si ya comió baleada. Bueno, ya contestó. Sí. Saludos, Alex, saludos al profe Troglio, dice Miguel Rodríguez. Por acá dicen, saludos al profe Rugel León. Olimpia es la mera B de Honduras y fuera de Honduras. Fumen motagüense, viva el perro amarillo. Alex y Diego, tendrían que probar a Diego en otro equipo para ver si es un buen entrenador. Bueno. Saludos al profe Troglio, se le extraña en la cancha, aguante. Me extraña Alex, Olimpia es un tesoro. Canales dice, yo le pregunto, profe, cuando anda en la calle, no, olvidémonos de la calle. Cuando usted entra al estadio, porque usted tiene una suerte, no juega solo. Sí. Siempre va la barra del Olimpia a apoyarlo. Exacto. Diferente a los demás equipos de la liga. Cuando mira aquel espectáculo que da la afición del Olimpia, usted viene, está acostumbrado, en Argentina es normal eso, todos los partidos. ¿Qué piensa, profe? ¿Qué es lo que se le cruza por la cabeza, la responsabilidad de tener a esa gente ahí? No, siempre le dije, es una ventaja tener la convocatoria que tenemos, porque nosotros vamos a algunas canchas que sí son visitantes, porque vos cuando vas a Platense o a Tocoa, va mucha gente de Olimpia, pero hay gente de los demás lugares. Pero siempre hay gente de Olimpia, siempre, en todo el lado. Y yo no me quiero quedar con los partidos que hemos jugado a estadio lleno. Me quiero quedar con el primer partido, con Herediano, que era un partido de día miércoles a la noche, que era un partido de Copa Premier, que no era una cosa de locos, y se llenó el estadio. Y eso me sorprendió para bien. Y bueno, y a partir de ahí después, el afecto que he recibido de la gente es muy grande. Es verdad que uno tenés que ganar para que la gente te quiera más. Pero la gente me ha acompañado en momentos difíciles, porque nosotros también tuvimos momentos difíciles, y la mayoría de la gente, siempre tenés quien critica, pero la mayoría de la gente es la que te apoyaba a seguir insistiendo. Roberto Izaguirre, maestro Troglio, gracias por devolverle esa garra, pasión y amor por el león de nuestros amores. Saludos desde Nueva York, Alexis Pérez. Quédate en el Olimpia, Troglio, unos 2 años más, dicen por aquí, que se quede dirigiendo al Olimpia. ¿Cuál es el partido que más le gusta jugar, profe? Cuando le toquen, el que mire el calendario, ¿cuál es el partido que espera? Bueno, calculo, busco los clásicos, claramente. Apenas sale el Fixture, uno busca el partido con Maratón, el partido con Motagua, el partido con Real España. Claramente que Motagua es el clásico de la ciudad y el otro es el clásico nacional, pero bueno, no veo, a ver, en lo que he visto, sí veo que hay bronca entre las hinchadas, pero me parece que es más con Motagua que con Maratón, parece. Después sí, también es el clásico. Pero bueno, generalmente busco esos partidos y porque es normal. Pero pasa a todos los jugadores y técnicos del mundo que buscan el día del clásico. ¿Le gusta más el partido contra Motagua? ¿Ese es el partido que más disfruta ganar? No, me gusta ganar todos los clásicos. El de Maratón también, ganar en el Yankee, que a mí me parecía cuando fui a jugar ahora, una cancha durísima. Es muy difícil, después uno ve la historia y ve que es muy difícil ganar ahí. Pero sí, ganar los clásicos siempre es mucho más lindo, porque es un campeonato dentro del campeonato y la gente lo disfruta mucho más. Lo vive más la gente, Lloyd. Pero también perder contra el Vida o perder en Tocoa tampoco... Sí, y nosotros veníamos primero y perdimos con 3 partidos seguidos, con Motagua, con Vida y con Honduras Progreso y,
y ahí perdimos la punta. Pero bueno, sí, lo que pasa es que esos equipos, cuando vas a jugar allá, se meten atrás, canchas difíciles, complicadas. Es difícil, son partidos muy duros. Profe, ¿está haciendo algún trabajo viendo los jóvenes? ¿Está haciendo algún trabajo supervisado por usted con los jóvenes? Las formativas. No solo la reserva, sino la cantidad de jóvenes que quieren pertenecer. Mira, a la Olimpia. Yo tengo, yo no me meto, digamos, en el trabajo formativo abajo con la inclusión de chicos a Olimpia. No me metería porque es una falta de respeto para los que trabajan en esa área. Sí, estoy muy en contacto con Oscar, el técnico de la reserva, y claramente voy a ver la reserva y voy a ver las formativas. Y bueno, y algunos jugadores los empezamos a ver, otro escucho lo que me aconseje Oscar o Juan Carlos Espinosa, y ahí empezamos a formarnos nosotros para ver qué jugadores podemos empezar a usar en la bolsa de minutos. ¿Qué futuro le mira al fútbol hondureño con la cantidad de jugadores que usted mira? No al Olimpia, sino al fútbol hondureño con la cantidad de jóvenes que usted ha podido ver. El fútbol hondureño tiene muy buenos jugadores y los chicos juegan muy bien. El único problema es, repito, los campos de entrenamiento. Ahora han optado, como los campos eran todos de tierra, ahora han optado por el sintético, pero el sintético tampoco es bueno para el cartílago de los jóvenes. A futuro puede traer consecuencias. Pero ya te vuelvo a repetir, yo veo que es complicado porque eso deriva a un gasto muy grande, poder hacer canchas de césped, cuidarlas. No es fácil, pero digamos, la base del jugador hondureño es técnicamente muy bueno y veloz por el lugar, el clima, entonces hay que aprovechar. Después de 1982 pasaron 28 años, volvimos a Sudáfrica, luego fuimos a Brasil, no fuimos a Rusia, el camino lo miro lleno de espinas para ir a Qatar. ¿Por qué será que se habla mucho de que el futbolista hondureño es bueno, que tiene condiciones, que tenemos aquí, pero las eliminatorias todas han sido difíciles? Para Sudáfrica clasificamos porque Jonathan Goldstein metió un gol al minuto ciento y pico en Estados Unidos. O sea, siempre se nos ha ido complicando. ¿Cuál crees que puede ser el problema, profe? ¿Será planificación? Hoy te lo dije en un momento. Es una falta de creencia, me parece. Pero no solamente del jugador, sino de todo el ambiente hondureño, de todo el futbolero, al que le gusta el fútbol. Porque vos también escuchás en una mesa de amigos y ahora con este calendario, chao, no vamos al Mundial. Que te ponen las fases de cuatro. ¿Por qué no? Porque no, si nosotros también fuimos a Seattle, que ya nos hacían afuera y ganamos. Y después fuimos a Montreal, todas canchas sintéticas que nunca jugamos y ganamos. ¿Y por qué no se puede ganar? Se decepcionó de la gente que nunca lo dieron favorito. Todo el tiempo no había empezado y ya perdió. A mí me encanta porque lo uso para arengar a mis jugadores. Eso. Les muestro y lo hago para que tomen bronca. Y después refregárselo a la gente. Después no. La refregada ya es pasar. Pero bueno, nosotros, viste, creemos que hay que creer. Lógico, vos me decís, mañana tenemos que ir a jugar contra el Barcelona. Y bueno, hay una diferencia muy grande. Pero el nivel con Estados Unidos y México no es tan grande. Así que hay que tener fe. Nicolás, querías preguntar algo, me dijiste. Yo te quería, Nicolás, preguntar algo. Sí. Fíjate que no es tanto preguntar algo, es decirle al profe que, puta profe, gracias por revivir a esto, al Olimpia, darle tanta alegría a la afición, porque los olimpistas somos más de la mitad, honestamente somos casi el 75% de los aficionados del fútbol hondureño, y nosotros pasamos tan necesitados, tan hechos mierda, profe. Puta, un resultado 1-0 nos alegra. Un sufrido. Siempre. Ahí le salió un sufrido, profe. Ahí le salió un sufrido. Somos sufridos. La verdad que me pone muy feliz. Te agradezco tus palabras. Y bueno, uno cuando aceptó esta propuesta era principalmente esto. Yo pensé que nos iba a costar más, que me iba a tener que aguantar unas críticas los primeros 6 meses, porque no es que vos conseguís armar un equipo campeón en 6 meses. Pero la verdad que los jugadores respondieron impresionante y bueno, estamos felices a nivel internacional, a nivel nacional. Yo tengo una misión, porque yo voy a cumplir la misión que me dieron. Anteayer, sí, entrevisté al diputado del Congreso Nacional, Jorge Calix. Olimpista, óigame, olimpista a morir. Desde que yo lo conozco, se muere por el Olimpia. Mal estadio, olimpista a morir. Y me dijo, quiero pedirte un favor, me dijo. Decirle al profesor Troglio,
que me desbloquee, me tiene bloqueado en Twitter, loco, me dice, no sabes, y mira, me dijo, mire, me dijo, y no sabes, pues a mí me tiene bloqueado y sufro, loco, me dice, porque para mí, ese tipo, espérame, ese tipo es el que vino a cambiar la historia del fútbol hondureño, la cambió Troglio, me dice él, pero mi primo sufre más, porque mi primo le escribe a los hijos, por favor, decile a tu papá que me desbloquee. Puta. Bueno, yo cumplo, decirle, la misión, yo cumplo la misión. A ver, yo la verdad, no es que bloquee a veces solamente al que dice algo de mí. Capaz que justo criticaron a algún jugador y lo bloqueo también, pero no lo hago con maldad, así que después lo voy a buscar y lo vamos a activar. Te llama Jorge Cali. Me dice él, yo nunca he hablado del Olimpia, yo nunca he hablado de él, yo no sé, ¿será que se equivocó? Capaz que me equivoqué, capaz que quise bloquear a otro y lo bloquea a él. Después lo vamos a buscar y lo vamos a desbloquear. ¿Usted maneja sus redes sociales, profe? Solamente Twitter. Solamente. ¿Cómo se planifica, ¿cómo se planifica un partido? ¿Cómo se planifica un partido? Se analiza el contrario. Primero se analiza el día lunes, miro tranquilo los videos del equipo que voy a enfrentar. Armo un video de cómo ataca, cómo defiende y lo muestro a los jugadores el día martes o el día del partido también, y durante la semana trabajamos en esos conceptos y también trabajamos qué fallamos nosotros el domingo anterior y tratamos de mejorarlo. Entonces me ganan tácticamente, lo que yo planifiqué no me está saliendo como es, cómo mover ahí. Bueno, a ver, no es fácil porque vos armás un partido y ya lo tenés en la cabeza con los pros y los contras. Lo armás, lo tenés súper estudiado, súper trabajado. Arranca el partido pateando un tiro libre, la clavan en un ángulo y cambia todo lo que trabajamos. Y bueno, ahí empiezan los qué. Los cambios, el grito, bueno, pasás vos a la mitad de la cancha, dejás un defensor menos. Bueno, empezás a hacer movimientos para ver si podés cambiar. Es cierto que una vez que empieza el partido, la batuta completa es del futbolista. Sí, sí. El técnico no lo escuchan más. Gritamos de gusto nosotros, salvo el que está cerca. Después tener los 15 minutos del tiempo reglamentario. Pero los jugadores ya saben lo que tienen que hacer. Profe, pero ¿se dice mucha mala palabra? Sí, porque... sí, bastante. Más cuando va perdiendo. Se insulta constantemente. A veces para adentro se dice la puteada, pero para el lado, mirando para otro lado. Pero, no, profe, pero sí. Por ejemplo... Pierde la pelota bobamente un defensa, vaya. Sí. Pega en el poste el remate por el error de aquel, por desconcentración, que casi siempre somos muy desconcentrados los hondureños. Putean adentro y putean afuera. Cuando veo que pasa eso, si no es gol, a veces puteo fuerte. Si es gol, trato de calmarme porque lo voy a dejar expuesto al jugador. Pero cuando la pelota no entra, ahí sí. Y los mismos compañeros también insultan a alguno que ha hecho algo que... Pero no una equivocación sana. Yo hablo cuando uno quiere arriesgar. Sí. Es que estamos hablando que es cosa de... Porque ese mismo jugador que cometió el error, ¡boom, va! Y la mete. Exacto. Y bueno, y pasa. Ya no es puteada, de felicitaciones. A ver, Eric Mengíbar lo venían insultando y fue el héroe en Seattle. El fútbol tiene... Profe, usted me dijo 40 minutos, vamos a respetar los 40 minutos, ya nos quedan solo 4 minutos, sabemos que va a una reunión importante, yo lo quiero invitar a usted que vaya a comer a Tegus Burger, las mejores hamburguesas de Tegucigalpa, ahí en el City Mall, ahorita están servicio a domicilio como están todos, Tegus Burger, y yo no le voy a recomendar esta sopa porque esta usted ya las probó, las sopas de tarimas. ¡Qué grande, Dios mío! Las sopas de tarima son espectaculares, siempre pedimos para comer, así que... ¿La de frijoles? Todas pedimos. Mire, yo me como la de frijoles. Hoy comí tarimas, comí un tapado olanchano, pero las sopas ricas, deliciosas de tarimas, para mí, yo me como la que a mí me gusta, es la sopa de frijoles. Saludos a mi amigo Rodrigo, las mejores sopas de Tegucigalpa, de tarima, y cuando se le arruine el celular, cuando se le arruine, chicos, él, ahí tiene que ir usted a arreglar su teléfono y ahí no va a haber ningún problema. Profe, sus palabras finales. Primero, me gustó que dijo, tengo 500 mensajes de gente que quiere una entrevista y yo soy el 501. No, es que la gente, claro,
yo tengo mucho, yo jugué jugué en muchos lugares, he hablado, te llaman de Italia, España, pero bueno, uno trata de ir contestando de a grupos de a 20, 30 mensajes y son todos para hacer Zoom. Entonces, viste, tengo que tratar de poner. Pero bueno, nada, dejar un saludo grande primero a toda la gente olimpista, al hondureño también en sí, porque soy muy bien tratado en Honduras, no solamente a nivel fútbol con Olimpia, sino a nivel país. Me encanta, disfruto. A todo el mundo en Argentina, en Italia, le digo visiten Roatán, que es la mejor playa del mundo. Y nada, y en cuanto a lo que está pasando, ojalá que podamos superarlo, que se termine, que pueda volver no solo el fútbol, sino la vida, que es lo que todos queremos. Gracias, profe, que Dios lo bendiga. Gracias, profe. A ustedes, gran cariño. Muchas gracias, gracias Nicolás, gracias Honduras. Hoy estuvimos al profesor Pedro Troglio hablando con nosotros. Mañana es viernes. Mañana está Silvio Mora, el cantante dominicano, estará con nosotros. Silvio Mora y el lunes el dueño de Power Chicken. Sigan nuestras transmisiones a través de Ritmo Catracho Oficial. Buenas tardes. Ah,